de lucha sin cuartel, un torneo de escándalo, uno de los títulos más deseados, la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas. 8 partidos a vida o muerte entre 8 equipos peleando por una ilusión, levantar la Copa de Campeones. El espectáculo está servido. Dos partidos de cuartos de final en 2 sedes diferentes abrían esta competición. Por un lado, en el pabellón de los Guindos en Málaga, el IL Unión y el Fundación Grupo Norte eran los encargados de dar el pistoletazo de salida. Un partido de cuartos de final que se esperaba muy disputado, y así fue durante los primeros minutos del partido. Los pucelanos supieron mantener a raya al IL Unión, que aunque apretaba no conseguía estar del todo cómodo en la cancha. Pero pronto cambió esa dinámica. A pesar de la intensidad y empeño que pusieron los de Valladolid, el IL Unión se imponía para acabar ganando 69-54. En el Fernando Ruiz Hierro de Vélez Málaga, a la misma hora se estrenaba el equipo anfitrión, el Clínica Rincón Amibel, que luchaba por las semis contra el AC Gran Canaria. Un intenso partido de idas y venidas que empezó muy igualado. Fue en el segundo cuarto cuando se rompió el partido a favor de los canarios, que bloquearon por completo los ataques de la Amibel. Se igualó el choque en el tercero, pero apretaron los canarios en el último y consiguieron la ansiada victoria con un marcador de 71-56. El partido más igualado de cuartos de final fue el que disputaron el Bidaideak Bilbao y el Getafe BSR. Un partido abierto hasta el último momento, en el que pudo ganar cualquiera, pero que se decantó para el equipo vasco gracias a un decisivo Josu Aturet, que anotó 30 puntos, hizo vibrar al Fernando Ruiz Hierro y catapultó a su equipo a las semifinales. Otro de los partidos más emocionantes en esta ronda fue el que disputaron el AMIA Albacete y el Mideva Extremadura. Los extremeños llegaban solo con 7 jugadores y pudieron plantar cara a los manchegos, pero solo hasta el descanso. A partir de ahí llegó el recital de Kylie Mars. El base de la Miam nos deleitó con todo tipo de tiros e hizo 26 puntos, que sumados a los 16 de un también grandísimo Roberto Mena, fueron decisivos para llevarse la victoria 63-41. El Polideportivo de los Guindos en Málaga sería la sede, esa misma tarde, de las semifinales de la Copa. En la primera de ellas, el IL Unión se impuso con claridad al AC Gran Canaria. Tras unos primeros minutos algo desconcertantes, los de Madrid marcaron su territorio y lograron una ventaja de 22-8, ya en el primer cuarto. Ventaja que sería insalvable para los canarios, que con un banquillo más limitado que el IL Unión, tuvieron que apoyarse en John Hernández, que fue su máximo anotador, pero que poco pudo hacer contra los madrileños. La segunda semifinal fue mucho más equilibrada. AMIA Albacete y Bidaideak Bilbao se estuvieron tanteando hasta el descanso, al que se llegó con un ajustado marcador de 24-23. El tercer cuarto sería de infarto. 3 minutos después del inicio llegó Kylie Mars y rompió el partido con 3 triples casi consecutivos. Intentó apretar de nuevo el Bidaideak, pero en un contragolpe su pívot Dani Díaz acabó por los suelos con una lesión en el hombro y tuvo que retirarse del partido. Un mazazo para los de Bilbao, que a pesar de que lucharon no pudieron darle la vuelta al encuentro. El AMIA Albacete se imponía 73-56. Se repetía la final de 2015, IL Unión, AMIA Albacete. El Polideportivo Fernando Ruiz Hierro de Vélez Málaga se vestía de gala para coger en sus pistas la lucha por la medalla de bronce primero y la gran final después. AC Gran Canaria y Bidaideak Bilbao saltaron a la pista para disputarse su primera medalla de bronce.
tensión en los banquillos desde el inicio de partido. Arrancó el partido con mucha igualdad hasta que mediado el primer cuarto, con un Asier García muy acertado en ataques, los vascos comenzaron a distanciarse en el marcador. Tras el 14-25 del primer periodo, el entrenador canario puso en el campo una nueva rotación. Con Moisés Santana, John Hernández y Agustín Alejos le endosaron un parcial de 8-0 que obligó a Domingo Gil a pedir tiempo muerto y recomponer sus líneas defensivas. Acertó el técnico vasco porque sus jugadores devolvieron ese parcial a los canarios y al descanso ganaban de 10 en el marcador. Joshua Turek y Asier García tomaron las riendas de su equipo después del descanso y salieron a por todas. Con un final de 51-73, el Bidaideak Bilbao consiguió un hito en su historia logrando su primera medalla de bronce en 25 temporadas. Un tercer puesto que dedicaron a su compañero lesionado el día anterior. Lo más importante era que nuestro compañero se había lesionado y eso nos marcó mucho. Y hoy salimos a por todas, básicamente, por llevarnos el tercer puesto y por él. Y darle enhorabuena al equipo mío por haber ganado el tercer puesto. Primera vez en la historia que Bilbao llega a tal puesto. Felicidad absoluta para el equipo vizcaíno, que vuelve a casa con una medalla histórica. Nada más terminar el partido, saltaban a la cancha los dos finalistas. De un lado, el Ilunion. Al otro, el Amia Balbacete. Los dos equipos muy concentrados y sabiendo lo que tenían que hacer para ganar. Los de Madrid sabiendo que tenían que jugar a su mejor nivel. Llegamos todos muy motivados y con ganas de hacer un gran partido y por supuesto los dos equipos pues queremos llevarnos el título a casa. Y los de Albacete sabiendo que sería un partido muy complicado, pero creyendo en sus posibilidades. Todo puede ocurrir y luchamos para que nuestros sueños se hagan realidad, ¿no? Entonces vamos a dejarnos la piel, el alma, es nuestra forma de entender el baloncesto, darlo todo en la pista y a ver qué ocurre. Han llegado los dos cabezas de serie, los dos favoritos a priori, finalistas el pasado año tanto de la Final Four de la Liga como de la Copa del Rey que se celebró en Valladolid. Los dos fueron partidos equilibrados que finalmente se decidieron a favor del Ilunion y en unos minutos vamos a esperar qué es lo que pasa en la pista. Y así comenzó el partido, un juego muy táctico sin apenas anotaciones. El Amia parando las embestidas del Ilunion que apenas podía tirar a canasta. Mucha tensión en ambos banquillos, incluso nerviosismo de los técnicos del equipo de Madrid poco acostumbrados a verse parados de esa manera. Terminó el primer cuarto 11-13 y los técnicos no pararon de dar indicaciones. Tras el primer cuarto apareció la figura de Terry Bywater, que asumió toda la responsabilidad y se encargó de desnivelar la balanza. No había manera de pararlo. Anotó 14 de los 17 puntos de su equipo en ese periodo. El equipo de Albacete ya veía cómo se le escapaba el partido. Abraham Carrión intentó cambiar la táctica, encauzar de nuevo la final, pero no pudieron parar al equipo madrileño que al final del tercer periodo aumentaba su ventaja. Con Rodney Hawkins debajo de canasta y Terry Bywater en los tiros exteriores, el Ilunion se hacía cada vez más fuerte en ataque. Además, el Amián no estaba afortunado en ataque. Todos los triples de Mars en las rondas anteriores parecían no querer entrar en este partido. La defensa del Ilunion neutralizó a Roberto Mena y a Kiley Mars y a partir de ahí fueron lanzados a por su 15º título. Sonaba la bocina de final del encuentro y el Ilunion ya era otra vez campeón de la Copa del Rey. Yo creo que esa ilusión que se tiene siempre de poder ganar y de poder superarnos, yo creo que se vuelve a tener y ha sucedido otro año más. Contra el Albacete nunca es fácil, es muy complicado, tiene un buen equipo y nos lo pone siempre muy complicado. Te queda la espina, evidentemente, de no haber hecho un gran partido y si pierdes haciendo un gran partido, poniéndoselo difícil, pues que gane el mejor. Entonces tienes es un poco agridulce el resultado. Bueno, ahora duchamos, ¿no? Y luego un poquito de comida, cerveza y todos juntos y bueno, una fiesta.
Y llegó la fiesta al Fernando Ruiz Hierro. Sus jugadores lo celebraron como si fuese el primero. Y lo era para algunos como Rodney Hawkins. El colombiano no solo celebró el merecido título de Copa, sino que fue elegido MVP del torneo. Un premio que recogió emocionado. Con la ayuda de ellos fue que pude ganar el MVP, pero este MVP es para todo el equipo, porque todos hicimos el esfuerzo para hacerlo. Y llegaba la hora de levantar la copa que acredita al Irunión un año más como rey absoluto de esta competición.